Ahí lo veíamos a Roberto de Courmet también, fotógrafo que ha venido aquí con muchos otros periodistas y fotógrafos a cubrir el Gran Premio de Francia, también trabajando con nosotros en la Copa de las Naciones, que tendremos de paso el próximo fin de semana en el Autódromo de Resistencia. Ahí vamos a bordo de uno de los Williams que lleva ese signo de interrogación, porque ustedes saben que aquí no se puede colocar, como en Inglaterra y como en Alemania tampoco, la publicidad de tabaco. Y bueno, para llamar la atención, el equipo Williams ha colocado ese interrogante, ¿dónde iban las publicidades de la tabacalera que lo auspicia? Ese es Heinz-Harald Frentzen tratando de superar lo que hasta ese momento había hecho Barrichello, que una vez más demuestra con piso húmedo ser uno de los pilotos más rápidos de la Fórmula 1. Me estoy refiriendo al brasileño. Y ahí está Fontana otra vez llegando a su box después de otra salida. Noten las cubiertas, son cubiertas para bastante agua las que le habían calzado ahí a Norberto, Felipe.